Le vamos a cambiar el look al carro. Sí, señores, llegó la hora. Ya llevamos harto tiempo con el mismo look. Es más, de pintura nunca se le había hecho nunca un cambio. Va a seguir siendo blanco, obviamente, pero se le va a hacer otro diseño de pintura distintamente donde el blanco predomine. Vamos a cambiarlo. O sea, desde que empezamos el canal, el carro siempre fue blanco con dos líneas negras. Que se le puso body kit, que se le cambiaron los rines, sí, señores. Pero nunca se le ha hecho como un cambio de diseño en la pintura. Nos llegaron los aparatos. Miren, acá les dejo las redes del parcero que hace este tipo de cosas para Nissan B13, entonces le vamos a poner un spoiler atrás, un aleroncito bonito que va para el carro, no le vamos a poner una vaina bien basta, no, eso va para el carro, o sea, es el spoiler que es del carro, hasta tiene su stop trasero y todo. Algo que sí, que mucha gente me criticaba del carro, era que bueno, bonito el body kit, toda la cosa, el de atrás, pero aquí en la mitad nunca se le puso nada, fue una deuda que siempre tuve con el carro, y bueno, vamos a ver cómo queda aquí. Bueno, ¿dónde vinimos para hacer esto? Donde los señores de Serviauto, sí señores, súper recomendados, a ellos les traje nada más y nada menos que el Audi, para la vez de la feria, que es como el M100 pero de Medellín, para dejar el Audi bien lindo, lo trajimos acá y ese carro quedó una belleza, entonces son súper confiables los parceros, y nada, pues vamos a ver cómo queda ese trabajo, es un nuevo desafío para ellos, vamos a ver cómo queda. Primero que todo, se evalúa los problemas de la fibra y se le hace su tratamiento, se pela hasta la zona donde esté afectada la grieta y se vuelve a aplicar fibra y volver a resanar con eso, es resina de fibra. Pues antes de aplicar la resina siempre se enmascara las zonas, como ese spoiler está difícil de bajar, hay que proteger el resto del vehículo. Ese es el proceso de fibra, y la fibra hay que dejarla secar 24 horas para que coja bastante fuerza y ya hace una reacción química donde se calienta. Entonces ahí está en fibra, mañana vamos a pulir y de una pasar para pintura. Los estribos y el spoiler se puede pintar abajo porque están muy chévere, están a la medida. Entonces no vamos a sufrir para la instalación. Ahora se le aplica una masilla poliéster 2K. Yo trato de usar pintuco, masilla para plásticos, masilla para fibras, para así tapar las pequeñas imperfecciones de la fibra. Sigue protegiendo el vehículo. Después del proceso de alistamiento de la pieza, se le aplica aparejo o fondo 2K de relleno. En este caso uso fondo poliuretano catalizado. ¿Para qué? Para corregir las pequeñas imperfecciones y así también cubrir toda la pieza. Son las pequeñas imperfecciones del color de la masilla. Seguimos con el proceso. En este proceso se aplica base poliéster negro Jet de marca Early Williams Glasuri, que es un negro profundo, la tinta es bastante profundo porque hay tintas baratas que dan un viso café. Esto es negro piano y va en bicapa, lleva barniz de Glasuri para proteger las piezas. Usamos barniz, se enmascaró y se protegió todo el vehículo para no recibir fogueo. Segundo que todo, se hace la aplicación en cabina presurizada. Se bloqueó el vehículo para tener una mejor aplicación. La armada se hace con tornillos zincados de color negro, se instalan las piezas y se sellan para que no haya haber filtraciones de agua. Los spoilers se sientan primero con una cinta doble faz y después con Sikaflex, que es un pegante bastante fuerte para evitar dañar la lámina. Bueno, y después de esperar una semanita más o menos, el resultado es el siguiente con los señores de Serviautos. Sí, señores, el carro pasa de tener las dos líneas negras, se le quitan y bueno, el lip de abajo se le pinta de negro, piano black, y quedó así. Miren, ahí quedó, o sea, le hace juego con los rines. Miren los side skirts como le quedan, ¿ah? Miren el trabajo de pintura tan perfecto que realiza Serviautos. Miren esto, ¿ah? No, eso quedó una crema. Quedó una belleza el body kit de este carro, ¿ah? Miren el detallito de los frenos, de los calipers, ¿ah? No. Y la parte que más me gustó del trabajo, o sea, bueno, el trabajo no, sino el diseño, porque el trabajo quedó perfecto, del diseño más bien, de mi idea en la cabeza que se me ocurrió. Miren esto, quedó súper bonito el spoiler. El spoiler lo hicimos con los señores de B13 Store. Miren esto, No, quedó súper, súper, súper bonito, Miren eso. Ahora sí, así se ve mucho mejor. Véalo, ahí está.
Perfecto, señoras y señores, como se ve ahí. Sí, señores, así ha quedado el Tigre. Bueno, hablando ya como tal del diseño del carro, el trabajo de pintura estuvo perfecto, recomendadísimo. Acá les dejo el número de Serviautos, porque realmente cualquier cosa de la tonería y pintura que ustedes quieran o de diseño que se les ocurra en su cabeza, ellos lo van a hacer. ¿Listo? Bueno, hablando de diseño como tal, ya, o sea, de la parte de mi cabeza, pues, ¿no? Como quiero el carro en mi cabeza. Bueno, hay que arreglarle esto porque, miren, le quedó ahí una sombra de las líneas. Como ese carro duró como 10 años con esas líneas, no, como 8 años realmente fueron, pues le quedó esa sombra ahí. Eso hay que cambiar, eso hay que mejorárselo, hay que... Va a tocar pintar el hijo de madre bumper, porque no hubo manera, le echamos cera, le echamos de todo y esa vaina no se pudo. Y bueno, siento yo creo que ustedes también, que le quedó haciendo falta un poquito de profundidad al body kit. O sea, el body kit quedó como muy hueco. Miren, si yo le subo el brillo, ahí sí se ve más definido el body kit, pero a la vista humana normal quedó así, ¿sí? Entonces, obviamente, le falta profundidad al body kit, sobre todo a los lados y adelante. No sea atrás de pronto, porque atrás sí que me parece que quedó en su punto, pero adelante sí le falta más profundidad. Quedó como, o sea, se le ve como un hueco ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, nos va a tocar, eso sí se lo estaré mostrando por Instagram, no creo que valga la pena hacer un video sobre eso, ya lo irán viendo en videos después al carro, pero en Instagram sí les voy a compartir cuando le hagamos unas linecitas. Vamos a hacer unas linecitas blancas al body kit, o sea, en todo el borde. Eso le da la profundidad que le hace falta, o sea, el carácter que le hace falta al body kit. Porque el negro hacer un color como que le da como tanto fondo, pues sí se quedó como un poco perdido el body kit. Entonces, vamos, nos hace falta poner una linecita y todo pintar el bumper de adelante. Eso sí, baila. ¿Por qué no? No se pudo dejar así. De hecho, el bumper ya, esas líneas se lo tiraron. Las líneas esas que tuvo durante muchos años. Pero bueno, ahí quedó, señoras y señores. Aquí leo los comentarios. Yo sé que algunos me van a dar palo, pero es que el diseño no se ha terminado totalmente. Pero el trabajo de los señores de Serviautos, increíble, impecable, muy buen trabajo.